This is the intro to the intro podcast. when the time you watch this, it already went down. So, it's from Reddle Ranch, USA. We have a great come up story. But, this is a shotgunning with you guys. Thank you for... So our, we're at, at a 1,000... Over a 1,200 subs. 42,000 on, on TikTok. And it's growing. So, here. I'll reach a little bit more this way. You're not even in the shot. The team, we're missing one. But, we're here. We're about to take... You guys, because thank you guys. Here we go. Huh. I fucked up. Oh shit. I still did it. Those. This is the intro to the intro. Let's go. The longest time we made it though, look. Oh, I left my coffee in there. Sombrero Ranch, ah, oh, fucking hell. Starbucks, sponsor me. <laughs> there you go. More cafecitos? Hey, yours looks better than mine. Oh, que latis, man. Sombrero Ranch, hard you gonna be sick. Look at this. I'm gonna switch out my hat right now, Yo, my boy! Si ganas el cafe, por favor? No. Yeah, this bro. is the one. This is spot that's the bonus. Oh, what's up, bro? What's up, brother? It's Dylan. What's going on, How you what's doing? What's going on, bro? Izzy. Israel. Aubrey. Hello. Hello. Hello, Israel. Nice to meet you. Damn. Damn. And, uh, this is it right here. It's fucking thick. This smells good, huh? Mm -hmm. What does it smell like in here? I just like, like leather. leather. There you go. <laughs> This episode, thank you guys for coming back. A Toast to podcast. We are back, baby. Let's go. <laughs> so, va a ser un poquito diferente. It's going to be a little different. Porque tenemos, yeah, you guys see the background? The Quality. Calidad. Verdad? Uh, los mejores. Los mejores. Okay. Aquí tenemos a Sombrero. I want, I want you to say the name for us, please. The Sombrero Ranch. The Sombrero Ranch in the house, baby. Let's go. <laughs> Muchas gracias. Thank you for por el espacio. Finalmente, podemos platicar cómo empezó desde el principio The Sombrero Ranch. Cómo viene el nombre, cómo, de dónde de empieza toda esta idea. Bueno. Si sí, me, me voy un poquito más para atrás desde cuando yo empecé el, mi, mi negocio. fuera sí, un poquito, hágase un poquito más pa atrás. para atrás. Ahí, perfecto. Eh, yo empecé el negocio hace 25 años. De recién cuando yo me vine a Estados Unidos, empecé... Pues yo de, bueno, del pueblo donde yo soy es donde se fabrica todo el sombrero, ¿verdad? Entonces, ¿De dónde es? De San Francisco del Rincón, Guanajuato. ¡Sí! Entonces, cuando yo me vine... Este, pues vienes con la ah, idea de trabajar, ¿verdad? Es más, de hecho empezó a darte cuenta que fui a buscar un trabajo y sí, sí me lo ofre, sí lo agarré. Simón. Era un trabajo en la construcción. Y. Quiero recordar que eran como. Me iban a pagar como 8 dólares, la, 7 dólares la hora, Simón. Entonces yo saqué cuentas y decía: pues son 7 por 4, 28, 280 dólares por <laughs> semana. Sí. Entonces yo decía, si vendo a lo mejor 20 sombreros, 100 sombreros, ganándome 10 dólares, pues saco más. Entonces yo tenía un hermano, mi hermano el que trabaja aquí con nosotros, le hablé, ¿sabes qué? Consígueme sombreros. En Edmond no era ni la marca que yo manejo, era otra marca, que era la que se vendía en ese tiempo. Y, y empezó a venderme, de hecho ya no me presenté al trabajo, porque fui a la entrevista, <laughs> así me lo dieron. Pero yo nunca regresé. ¿No lo corrieron? Pues no, nunca regresé, de hecho, el amigo que nos había presentado, que me mandó para el trabajo, me regañó, cabrón, me hiciste... Me, 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 hiciste, me quedaste me mal, me pues. Me quedaste mal, eh. Y empecé, empecé a, a traer sombreros, íbamos, la mamá de él, mi esposa, íbamos a Tijuana, ella se cruzaba, yo en ese tiempo nomás tenía permiso de trabajo, no tenía, no podía salir. Sí, sí, sí. Y ella salía a Tijuana al transporte y traía los sombreros en el carro. Así empezamos, de hecho decía una vez lo paró el migre y que no, pues es para una fiesta que vamos a tener. <laughs> una ¿Cuán, ¿Cuántos sombreros ah, cargaban a ese tiempo? Pues era así, 100 sombreros por <sus> los vendía y luego ya me esperaba que me los pagaran otra vez y luego iba mandaba dinero. ¿Cómo los como lo financiaba se los daba antes de que les paguen o eh, yo ten, bueno tengo un hermano que él fue el que me financió a mí, o sea él fue el que me prestó el primero los primeros cinco mil dólares para traer los sombreros. Mm. Y después los vendí, de hecho vendí los 100 sombreros y lo volví a decir. ¿Sabes qué? Ocupo otros cinco mil. Y me decía, acá me vas a quedar mal porque son ahorros de, de 20 años aquí en este <laughs> país. Y tú me los vas a. Sí. Y pues él, me, pues él me financió para otros 100, ya traía 200 sombreros por mes. eras con lo que empecé. Después conocí un señor, el de, de la marca Thompson fue el que me. Pues fue mi padrino, fue el que, me, el que creyó en mí y el que me apostó. Sí. Y pues empecé con él. Una vez fui a mi pueblo y yo me juntaba con los hijos de él. Y me dice uh, mi amigo: digo, ¿Sabes qué? Mi papá quiere hablar contigo. Y ya fue, me ofreció el sombrero. Oiga, hermano, pues, ¿qué le parece si, si le mando sombreros y usted empieza a vender ahí en, en el área? Y ya me empezó a mandar sombreros el sombrero del señor y empezamos a, a vender. So, ¿Ahorita cuántos sombreros maneja ahorita? por año yo creo que el año pasado nos mandaron como 150 mil sombreros en el año fue los que los que si esperamos este año sea más el año pasado bueno el antepasado por la pandemia se bajó mada sí 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 el año pasado nadie estuvo salía muy, no eh, estuvo muy, iba bien el año pero en febrero en marzo creo que fue cuando sí se, como febrero marzo cuando se pagó todo eso sí. ahora que maneja tan tanto sombrero calidad tiene el nombre es diferente ahora tener a su hijo aquí presente, my dude right here. It como qué tipo de vamos a decir plática le tuvo que tener con él para crecer más la marca que ya tienen. De, de, de Sorry to put put you on the cuando spot, bro. Salió, cuando salió de la escuela, él estudió su cementerio al colegio, verdad, estudiar lo que él quería hacer. Simón. Y de hecho estuvo terminó la escuela y luego después se, se vino con nosotros y la verdad que sí nos ha ayudado mucho pues a mí me afecta por o me falla pues poco con pues con el inglés ¿verdad? para agarrar otro mercado sí y él nos está ayudando mucho por ese lado o sea pues, qué bueno que se vino con nosotros porque nos está yeah. nos está ayudando mucho so for you is it a big difference or is it a like something you gotta live up to like tienes yeah. que vivir un tienes que vivir hasta el nombre de tu papá like, de lo que él hizo Yeah, of course. Es lo que quiero ser, you know. How to quiero ser hasta más si se puede. You always want to do the most. You want to do it. You to repay him mm -hmm. Yeah, porque también yo, aparte de esto, ya ahorita la gente más sabe que trabajo con mi papá, por mi papá. Tiene su compañía él y yo trabajo con él y por él. No es la mía, mm -hmm. porque como le dije a, antes de la cámara, John. Yo no crecí esa marca, eh, lo que él hizo, porque wow, le, le chingó. Yeah. Desde que estaba yo en la junior high, la high school, jugando deportes, pues me dejaban el deporte y se fue a trabajar. Porque él dijo, no, ¿quién más lo va a hacer? Ni modo que voy, puedo, puedo tener un día de descanso, porque si no trabajo, pues no los pagan. So, para usted, creciendo la marca, ¿qué tipo de...? Vamos a decir, ¿qué fue un momento duro para usted tratar de crecer es, esta marca, su compañía? Eh, pues, la primera, yo he subido, es, he pasado por, por dos crisis. Bueno, una fue en el 2010, cuando fue cuando. Todo se fue para abajo. Se fue todo para abajo. Es más, bien, nosotros estábamos en esta bodega, cuando estamos ahorita, estábamos en el 2007, 2006, estábamos aquí. Entonces, yo siempre he vivido en reversa entonces pensé que comprar una propiedad ya para poner el negocio más cerca de la familia, sin manejar las dos horas que tenemos que manejar todos los días. Sí. Entonces, pues compro la propiedad ya y ponemos el negocio. De primero estuvo bien pues porque muchos de mis clientes están fuera en todo Estados Unidos. ¿verdad? Entonces me afectó con los que venían aquí localmente, ¿verdad? que ya no iban para allá. Pero cuando se cayeron las propiedades fue cuando nos pegó muy feo. Muchas tiendas de mí cerraron y si sí, perdimos mucho dinero ¿verdad? nomás pues como estábamos sanos porque no debíamos mucho en, en mi producto verdad sí. pero sí nos pegó muy feo la propiedad que ya la tuvimos que entregarse al banco porque wow. pues bajó a mí me costó un millón doscientos y al la última valía seiscientos entonces pues yo todavía debía un millón entonces el, fui con un abogado con uno de bancarrota sin pues es que pues entrega la la casa mejor no era la era la bodega la bodega no casa. ah la bodega entonces entregamos la propiedad y nos regresamos acá otra vez a Los Ángeles. Nomás no aquí, fue en, otro, en otra bodega. Sí, sí, sí. Y empezamos otra vez. O sea, pues te caes, pero te puedes volver a levantar. Todo so, está a ti en la mente. ¿Cómo? ¿Qué proceso de, en su cabeza tuvo que hacer o qué se dijo usted mismo cuando pasó por esa crisis? Cuando básicamente perdió, perdió la propiedad. No tuvo opción de, pero de moverse, pero en realidad tuvo dos opciones. ¿Moverse y seguir o ahí ya que se acabara? Pues es que yo pienso que toda la gente ve las cosas diferentes. Yo nunca he pensado que estaba... Es más, yo nunca me pasó por la mente ni que estaba quebrado. Mm. O sea, y sí estaba, ¿verdad? Pero, pero nomás pues perdí la propiedad como, como nunca me ha dolido dejar algo y moverme. Y al final de cuentas ni mía era, porque la estás pagando, entonces pues, la estás pagando, pero todavía no es tuya hasta que la termines de pagar, ¿verdad? ¿verdad? Entonces decía, pues nomás dejé de pagar la renta y ahora me voy a otra más, más económica. <laughs> entonces nunca pensé que estábamos tan quebrados. Y sí, estábamos. Yo ahorita veo fotos de cuando empezamos en la bodega acá. Yeah. Y decíamos, no, se si vimos bien quebrados y hacíamos más cosas, o sea vendíamos ropa íbamos a Los Ángeles y nos y a donde nos pues para empezar otra vez a gastar el tiempo que los zapatos de fútbol <laughs> todo vendíamos también también a quién le va yo soy Pumas <laughs> y ahorita está jugando Real Madrid oh ya ya. Yeah, yeah. ahorita estamos fallando la la Jala, Madrid <laughs> so when you were growing up how did like, te mirabas en seguir el negocio de tu papá creciendo. Yeah yeah, honestamente. Pues casi no, pues yo andaba en la escuela y dije, pues voy a hacer una carrera, voy a hacer. Quería ser abogado. Hacer, no, quería ser <laughs> surgeon. Y luego bajé, voy a ser anesthesiologist. Y luego era surgical tech, que es la escuela que hice. Huh. Pero no me gustó, te tiran bien feo, te tell you like you suck, what the fuck are you doing? Oh so shit. I was like, nah pero tu papá no te habla feo no, en el sí, trabajo no, sí, pero <laughs> porque también mi papá sufro regañada y dije fuck, bro. como si es alguien que no es conocido verdad cuando trabajas en un negocio y alguien tu boss o whatever te dice algo pues ah, pues quién eres tú no me hables así pero cuando viene de tu papá pues fuck no puedes decir tanto So, when did, like, when did you make that choice? Porque la gente que está viendo no, no, no nomás va a ver la historia de, de tu papá, de el mero, mero pero de, de ti. Pues fue I was finishing that, was a trade school. Uh -huh. I finished, it was uh, for surgical tech. As soon as I finished that, I was like, nah, I don't want to do this. I don't want to oh, work Oh, you didn't even somebody. try it? I was in the field, i como por unos tres meses, ya que terminé la escuela. No. era era de, era difícil para usted mirar que su hijo se fue a la escuela para hacer algo diferente en vez de meterse al negocio. Eh, pues de, fíjate que nunca lo he querido presionar a nada. O sea, sabes qué? tú estás haciendo tu vida. Al final de cuentas tú piensas como yo cuando empecé el negocio era para hacer algo por mí y por mis hijos, ¿verdad? Pero si él tenía otra profe, otro, otras cosas que en su cabeza para hacer, yo no le iba a decir quiero que te pongas a hacer esto. ¿verdad? Porque si no sí. lo hace por algo que él, la, que él le nace, entonces no lo va a hacer ni bien. Él, entonces, si él quería ser doctor o cirujano o jardinero, lo que él quisiera hacer, pero que sí. si lo haces con cariño, tu trabajo, pues ni, ni trabajo es. ¿verdad? Entonces, yo nunca lo presioné él, hasta que él tomaba la decisión. De hecho, él en sus vacaciones se metió a trabajar una vez, estuvo en, en el Starbucks trabajando. De, sí. En vez de venirse para acá, pues se sí. eh, iba y trabajaba en otro lado, si yo no le decía nada. O sea, pues, sí. Tú. Pero para usted, perdón, para, es porque lo que ustedes están pasando viviendo, yo también lo paso con mi papá, ¿verdad? Porque antes de trabajar con él, fui a trabajar en, en vender teléfonos. Y sí, hijo, oh, pues, si quieres, por aquí está el negocio. Uh -huh. No, pues me tengo que encontrar yo solo, la verdad. Porque cuando yo cuando, creciendo, pues ya tenía, él trabajaba donde trabajaba, tenía su negocio. Pero algo me dijo: No quiero que nadie diga que mi papá me regaló todo, que lo hice por mi papá, que él me está pagando lo que sí. Dije: ¿Sabes qué? Tengo que encontrarme a mí mismo, voy a hacer esto. Y dijo: Ok, pues cuando quieras, aquí está. Y sí llegó al punto donde, like, bro, I couldn't grow, ya no pude crecer. Si quería crecer, tuve que hacer cosas más como ir a. Creo que como hasta Northridge y vivía en Baldwin Park. Dije, ¿para qué voy a manejar hasta allá? No vender nada y estar en. Mientras mi papá se estaba matando. El negocio que tenemos, J, J.L.V. Pest Control, shout out my dad. Porque siempre dice, ¿por qué no lo platicas en el podcast? J.L.V. Pest Control, we on it. Uh, J.L.V. José. Me tomo, Tomé un tiempo de revisar qué, qué era la marca, pero es un nombre: José Luis Verduzco. <laughs> dije, fuck, JLB, Dieter Branding himself. I like him. yeah. <laughs> y nomás de su nombre. Y un día nomás le dije, ¿sabes qué? Voy a cuitear. No, no, cuiteas, pasa la licencia. Dije, no, no, like, desde ahorita. Y la regué porque cuiteé, no pasé la licencia y mi, tuvimos unas páticas donde, hey, ¿de veras quieres hacer esto? ¿De veras lo quieres hacer? Dije, sí, sí, sí. Nomás yo soy burro para el estudio. No me gusta estudiar. I can't. Like, empiezo a leer y al final, nada, andamos igual. No, bueno, pues a lo mejor tienes otro talento. No lo has es descubierto. Yeah. Has descubierto no, ya lo descubrí aquí. Puedo hablar, <laughs> puedo, hablar <laughs> puedo hablar, tomar y podemos agarrar al cotorreo y gracias a Dios lo que estamos haciendo ha ayudado a mucha gente donde los suscriptores de YouTube, TikTok, eh, es bien, like, it's satisfying, it's, I don't know how to say it in Spanish. I'm gonna, get, I'm gonna see no sabo kid after this. <laughs> La gente que estamos tocando en, en, en sus vidas dicen, like, lo que lo, ahorita lo que está diciendo usted, yo ya sé, like, yo ya lo estoy pensando. Voy a poner en TikTok y alguien va, va a decir, wow, like, eso sí me ayudó. O, entiendo lo que estás diciendo ahorita porque el sueño americano es en, en, cuando usted oye esa, esa frase, sueño americano. que... ¿Para qué se lo hace o eh, qué piensas? Pues, bueno, es que es, es como tú veas cuál sea tu sueño, ¿verdad? O sea, a lo mejor si tú tienes un trabajo y tu trabajo, tu sueño era trabajar de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y, y tener tu casa y tener tu rutina, entonces sí. eso tú estás viviendo tu sueño, ¿verdad? A lo mejor cada gente lo vemos la vida diferente. Sí. Para mí, la verdad nunca he sido una persona que tenga como una línea. ¿verdad? O sea, como para decir, no, es que yo me puedo levantar a las 8 y, y regreso a las 2 y ya estoy en mi casa con mis hijos, yeah. tranquilo. Como que no es, no es mi línea, ¿verdad? Entonces, yo siempre he buscado... Es más, fíjate, ahora con, con esta pandemia, de, lo, de la pandemia de lo que pasó, sí. nos hicieron cerrar el negocio como pues, tres meses, ¿verdad? Sí. Y, y fui traje máscaras. Yo, no soy, todavía tengo, la verdad, que es una pena porque no sabíamos, ¿verdad? No sabíamos qué máscaras eran no. buenas ni qué máscaras eran malas. Pero, pero, y sí vendimos, pues vendí muchas, me íbamos y me iba a los restaurantes a vender paquetes de 100 máscaras y. No, es y nos ayudó, eh, o sea, Ese de, negocio estaba. Los que hicieron dinero en ese, ese momento le pensaban y. Sí, y, y sopas. Y nosotros fue, fue lo que nos ayudó hasta para salir porque sí, pues sí vendimos bastantes máscaras. Entonces lo que te digo es, nunca, nunca te quedas parado yeah. a ver qué, qué va a pasar, siempre andamos buscando. Yeah. Hay negocios que no me han salido, ¿verdad? que me ha ido muy mal. ¿Usted piensa que el que quiere agarrar el negocio lo puede ser porque hay? Sí, hay. Pues es por eso, es aquí Estados Unidos es el país de las oportunidades. Aquí sí puedes vivir el sueño americano si trabajas por él. Entonces no te va a llegar nada así a de los pies. De los pies. Yo, yo le digo a la gente, yo no leo mucho, pero leí un libro muy muy bueno que se llama El secreto. No sé si lo has leído, está buenísimo. The Secret. The secret. The secret. Yo a toda la gente le digo que lo lea porque todo lo que tú trabajas o lo que sueñas se te puede se te, te realizar. Nomás tienes que trabajar por él. ¿verdad? No puedes yeah. seguir soñando. un par de botas y quedarte en tu casa. <laughs> que que no puedes seguir soñando por tanto y no hacer, no hacer el trabajo. Dicen que los que quieren los millones tienen. tienen el trabajo, o hacen el trabajo como si nomás valen 100 dólares. Mm -hmm. Meaning, like, you can wish for a hundred but your work ethic is a bucks. Mm -hmm. Like, la gente que quiere seguir adelante y de quiere chingar, quiere más, lo va a hacer a cual, como del lugar. Mm -hmm. No importa la situación, no, imp, no importa el clima, que ahora está bien nublado y... De, <laughs> sí, pretexto, si no quieres hacer las cosas, pretextos vas a tener. Sí, hay más pretextos que razones para hacerlo. Sí, a mí nosotros te dicen que no, yo lo que quieras hacer de tu vida, yo hago bicicleta y a veces me dicen, es que yo no tengo tiempo, pues te puedes levantar a las 5 de la mañana, si quieres hacer algo, pues o sea, really no necesitas. To... Yeah. ¿no? Yeah. <laughs>

100 pull-ups, 200 push-ups, 300 squats y 14 millas en bicicleta. Chingas. <laughs> no, pues yo también claro, estoy cansado. Es <laughs> no, sí. So, what do you think is the difference? ¿Por qué crees la diferencia? A lo mejor porque ya estoy viejo. Cuando yo estaba en <laughs> su edad también no hacía nada. ¿Ves? Ya cuando vas llegando en edad te quieres mantener más. Te das cuenta que la. Que quieres, ¿Cómo quieres llegar a viejo? ¿Ah? Yeah. O sea, cuando tienes 22 años o 23 años, no te preocupa. Ya cuando pasas de, de a los. Después de 40 años o 40. ¿Podemos decir 40 su edad? 49. ¿Podemos decir la.? Sí, estoy 49 años recién cumplidos el sábado. ¿Cómo está la cruda? No, ya es más, te das cuenta que ya te, puedes, te tienes que limitar más cosas. Ya no puedes tomar como antes. Y, sí, 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 exactamente. Y, entonces, ya a esta edad ya te empiezas a preocupar de cómo quieras llegar a viejo. ¿verdad? Si quieres mm. llegar. Pues no sé, todo gordo y, y sin poder caminar, entonces te tienes que empezar a cuidar desde ahorita, no te puedes cuidar a los 70 años porque muy tarde. Ya no, entonces te tienes que empezar a cuidar. Hey, but you're right. I get home tired. Get home tired. <laughs> También like the llego del trabajo y ah, quiero de ver así, de ver así y nomás siempre le digo a todos, nomás pone el carro en drive, llega al gimnasio y chinga a su madre lo que tienes que hacer. Llegas y te sientas en la silla y ya. <laughs> <laughs> Ahí casi dormido en el teléfono, pero ya, you guys, ya han conocido gente famosa que tienen plataformas que tienen números que gente la está siguiendo tienen historias mm -hmm. like how, how has that built you to like this business like, how do you, how do you cómo te acercas a esa gente donde puedes hacer dos cosas puedes ser fanático o puedes ser de negocio verdad y creo que gente que tiene plataformas si vas como fanático pues no They don't want to fuck with you. No quieren tanto ser en negocio porque dice, oh, eso no más quiere para una foto con la foto. Una foto conmigo. So, like, how do you manage that? How do I manage it? Yeah. Like, like when I see. When you When you deal with these people. Nah, yeah. Ya tiene sed, ya tiene sed. It's pretty simple. If it's in the same industry, like, oh, they like western where they like hats, felt or anything like that. It's, yeah. easy, it's pretty easy like, "Oh, I have hats." So, how I do you uh, what do you believe in this brand? What do you, uh, how do you classify? Our quality it? is the best. You live by your brand. Live by the brand. think Ahorita que dices eso, hay un chavo que es famosillo en las redes. Tiene un restaurant que se El Tempo Cantina. ¿Ah? sabemos, sabemos. Yes, Oh, Ahí Hace cuando jugó México con en un partido que hubo contra USA. Eh, contra USA nos invitó. Nosotros estamos patrocinando a un chavo que se llama yoshi Quen, uno que es cantante de la Arrolladora. Shout out, shout out Yossi Quen. Come eh, on the podcast, eh, let's go. Entonces <laughs> nos invitó, nos invitaron a un. Iba a verlo de la. De dando la chocolate iban yeah. a tener un, ese evento en, en aquí en un bar aquí en. You know the radio. Ya, ya, ya. Nos invitaron pues al partido. Y ahí llegó ese muchacho, el chavo, el dueño el... del templo. Sí, Mr. Tempo. Eh, entonces yeah. estaba el Yossi el Quen, estaba estaban los tres, estaba el Yossi Quen y, y luego estaba el Borghetti, uno que juega fútbol, el que sí. jugó fútbol. No, no, lo, era, era Dios para México. You know, Dylan You know. Y estaba y estaba el Tempo. <laughs> Haz de cuenta, aquí como estamos nosotros, ellos estaba el Yossi Quen y, y el Borghetti y el Tempo a un lado. ¿eh? Entonces sí. yo estaba sentado con ellos y le dije, ¿sabes qué? Yo necesito platicar con el Tempo porque tengo negocio para él, para el sombrero. ¿Ah? Sí, porque siempre, Entonces, siempre me paro tiene. y me arribo con el Josie cuen y le digo, ya te presentaron al, al Chau este y lo mis, sí, presentámenlo Y yo traía un sombrerito que les gustó es bien oh, sombrerito yeah. estaba... Es like a fashion. Eh. Hat. De hecho, es pues, padisón, no En la casa. Y... y pero cuando estaba el Yossi Cuen y el Borghetti platicando, dije, pues, ¿cómo llego con ellos a meterme a la plática? Y otro sí, sí. llego yo y coligo al Borghetti, una vez metí un gol como el tuyo. Güey. <risa> <risa> entonces, entonces, como para romper el hielo, ¿verdad? Y volteó me dijo, ¿de qué estás hablando? Y no, pues, ya empecé a platicar con él y ya fue cuando le dije al Yossi, oye, preséntame al Tempo. Y ya le habló, mira, te presento a Israel, es el que nos patrocina de sombrero Thompson. Y ya estoy platicando con él y le dije, es que para hacerte sombrero... Sí, como no, de hecho mi teléfono ya estaba hablando con él, nomás pues como siempre anda el chavo de gira, nunca nos hemos yeah. nos hemos juntado, pero mm -hmm. es lo que te decía de que si quieres ser su fan o nomás quieres la foto, de hecho ni foto nos tomamos o quieres hacer negocio con él. Yeah. Y ya he estado hablando con él para arrimarme, para, para hacerle su, su sombrero y creo que sí está interesado, pero no nos hemos podido yeah. So like where do you, like, well, vamos a antes de salud, de seguir aquí. salud bueno. Oh, where's your shot, bro? You're ah, ¿dónde está was bro. Ahí está. No, Toss. así está. Let's Toss go. Alive. Come on, bro. Toast the live. Here we go. Es porque yo traje un Tequila, pero acá mi estimado dijo que tenía una más mejor. Porque no tenemos una no smooth. No, pues mira, no está. La garganta estaba bien seca por eso. Si la haces ya no te da. So, para like for you. When we work for our dads, it's it's, it's tough. ¿Verdad? Like it trabajando para nuestros papás, it's tough. Como dije antes, cuando trabajo para mi papá, es él tiene un nombre, nivel. Yeah, the fuck, I got to live up to it. Porque siempre en los trabajos, oh, your dad is this, this, this. I'm like, fuck. So, I'm, I got to work. Up. You got to... So, like... I'm doing with social media. That's what I'm pushing. I'm pushing social media. We go to shows, cuando vamos a los shows. What do your shows They're, look like? It's a Western show, so we go to, it's a Dallas show that we go to, and it's just a bunch of wholesalers. No, like no, no I need to, uh, to a Dallas Cowboy game. No fan of football, Americano. No son fanaticos. I like Green Bay. That's, Green Bay's my team. <laughs> oh, we're done. <laughs> <laughs> we're done. <laughs> Podcast overturned What's that team? shit off. What's your team? What's your team? Dallas Cowboys the worst See, they they just, what do you mean i was just there at, i was in dallas when they played we didn't get an invite no, and we had to set up <laughs> <laughs> we were in dallas watching the Dallas game but your shows so you go you go in dallas and what does that look like we just present our product we present our product, and that's where I help out a lot more too, because it's a, a lot conversation. more english speaking. Like I could contact more Americans that come and like our products. I'll be like, "Oh yeah," like so I would talk to them, chop it up. If the ones that are right here envision, like, are there some right here behind us that are very popular? It's just because it's <sighs> que Right now, it's those sombreros. Son. de cuenta que aquel es un i couple, yeah. 25 years. That style. Y va a seguir, ¿verdad? ese Ese estilo te sirve para todos los mercados. ¿Cuántos decidos tiene? Pues han de ser como unos 300, yo creo. Entre, ah. entre calidades y, y materiales y, y, colores. Y, y colores. La más cara que ha tenido en sus manos. Eh, nosotros el máscara no tenemos ya, en ese tiempo, el que yo vendía en el 2009, que era cuando era porque le poníamos un raja de oro y venía una caja de plástico, lo vendíamos sobre... Bueno, las tiendas lo vendían sobre unos 2.500. Fue el más caro que hemos vendido nosotros. God, Ahorita tenemos ese mismo sombrero, pero como ya no le ponemos la placa, tantos la accesorios, placa. ya lo vendemos. So, ya las tiendas so, te valen. So aparte de la, de la tela y todo, también depende de los accesorios que. que es que lleva. de tela hay un límite, ya llegas a un. un que es el.? O hey, sea, hay una mejor. calidad que ahí, ahí se sea. para. Igual en la tejana también. Hay una calidad que, que ahí, queda. ahí queda y luego nomás lo que le ponen los diamantes. and that's how the price va subiendo. ¿Tú no te has puesto uno de diamantes? <laughs> <laughs> Me he puesto una de la de Chinchilla, la de 500. So hat. Para todos que están preguntando, pensando, ¿puedes agarrar cualquier cachuche aquí? ¿Cualquier sombrero tejana? ¿Cuando te, se te pega la gana? Pues si quisieras, sí. <laughs> Pero ¿do you do it? No. I just have, tengo mis sombreros, mis. Yeah. Que ya tengo. Son como unos seis. Como dicen, no puedes, no puedes abusar tu producto. ¿Verdad? pues ¿eh? <risa> <risa> sí. no, Es que, te, te, aunque <laughs> si usas como yo, uso sombrero seguido. Y uso, este mismo sombrero lo, es el que uso por todo, como seis meses con él. Entonces, sí. pues es... De hecho, ni me gustan cuando están nuevos, no me gustan. Ni me gustan ya cuando se ven quebrados y cuando se ven sucios. Le estaba platicando a él que un video donde estaban en Pico Rivera, que todos los muchachos pusieron, pusieron la Tejana en el, en el piso, y lo, en la tierra y todo, nomás bailando todo alrededor. Y dije, ¿tú hiciste? Y dijo, no. All so you already know, look at this. Brand new, coming out in the next drop, Pure Gain, Thank you for the t shirt. If you haven't, go subscribe to the YouTube. It's coming through. If you haven't, go go follow Pure Gains on Instagram. Get yours when it drops. Because this shit's on fire. So proud sponsor for this episode, Pure Gains. Si tienen todos sus. Yo voy okay. a pasar por esta vez. Lo sirvió. That's crazy. Lo sirvió. And no no, tomar Pero if you haven't go stop right now go subscribe check it out real quick. Take a, a shot. And take a shot. A lo mejor temprano, tarde, como quieran. Que lo vean tarde para que vean que no era tan temprano cuando nos estábamos tomando. No son las 10 de la mañana. No, ahorita es casi las 2 de la tarde, tranquilos, empezando al fin es es sábado. It's my brother's birthday actually. Sí, va a haber party. Nos van a invitar todo, Va a haber banda de todos. Los que quieren caer, los va a caer. En el, en el Picolandia. Va a ser en Picolandia. No, ¿Usted ha, ya se ha ido de Picolandia? No, no. ¿Usted va como a esos tipos de eventos o nomás va acá mi compañero? Yo voy, tengo unos amigos que hacen unos allá en San Bernardino. Se llama el, el, el Laurent Show. Ooh, Rancho Imperial. Rancho Imperial. Rancho Imperial. Eh, Shout out to Rancho ellos, Imperial. Desde, desde que era el toro, el toro guaco, desde hace ya... 30 años. ¡Wow! Pero no va a Picolandia. No, nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No lo llevan? ¿No lo invitan? <laughs> o nomás es, es cosa de, que de jóvenes. Una pregunta que, es, que sí quiero quiero saber y, y la va a ayudar, creo que a mucha gente, empezar un negocio. Cuando empezó el negocio, creciéndolo y todo, ¿había como algo difícil que tuvo que pasar con el balance de familia, trabajo? Y su propio. Uh, o su, usted propio. Porque uno pasa por sus cosas, la familia pasa por otra cosa, el negocio pasa, pasa por otra cosa. Sí, a veces lo que ocupas es como el apoyo de la, de la familia, ¿verdad? En sí, bueno, mi familia. Entonces, la esposa, mi esposa, siempre me ayudó mucho porque en aquellos años no era como ahorita que, que tú te metes a las redes sociales o, y encuentras una. Voy a ir a, a Phoenix y luego le pones tiendas vaqueras y te da la lista de las de sí. las tiendas que hay cuando yo salía llegamos a, a Colorado a Denver y qué hacíamos entrando a Denver nos paramos en una gasolinera agarrábamos un directorio y veíamos <laughs> As. así buscar una tienda una tienda entonces ya veíamos la calle ya encontrando la primer tienda en el pueblo ya era fácil encontrar las demás porque Ay, la comunidad se se, se conocía. Se, eh, se, se juntan, ¿verdad? Ya, si están Correcto. las tiendas como aquí en Huntington, Bar, en la Pacific, y ahí vas a No, pues aquí pasamos como que 6, 10 tiendas, 10 eh, warehouses. Pero siempre tuve el apoyo de mi esposa, pues, por, porque sí duraba casi 15 días fuera de la, de la casa. Duré como 10 años así. Y era difícil. Para usted irse de la casa tanto o es. Sí, no, era bien difícil, te lo juro. Y luego es cuando él estaba chiquillo, que tú quieres jugar con Demera, mi primer hijo, ¿verdad? Entonces quieres jugar con él. es el mayor? Él es el mayor, ¿eh? Entonces quieres jugar con él y no puedes porque te tienes que Y la verdad que me dolía bien mucho para salirme, que tenía que ir a Atlanta. ¿Eso es su varón ahí, estaba? No, y me dolía, me decía, sí, sí, chingada, madre, voy otra vez. Pero bueno, pues tienes que buscar tu futuro, ¿verdad? Entonces era hasta para él también, ¿verdad? So, ¿qué, ¿Qué tipo de frase o qué se se platicaba usted mismo que cada vez que pasaba por un momento así recordaba y lo seguía adelante había una frase o algo que usted vive cada sí, día la pobreza. No, <laughs> la pobreza el hambre no te digo <laughs> yo nunca he tenido Jax. eso nunca he estado sabio siempre, bro eh, siempre me ha gustado viajar pues y conocer entonces mi trabajo me lo me lo facilitaba o sea, era andar te conozco todos Estados Unidos, no de vacaciones, pero de eh, trabajando. Es de trabajo, ¿verdad? Yeah. Un día de trabajo y tres y tres de propio. Eh, <laughs> no, de fiestas. Es que fíjate, hubo momentos buenos en, en los años, cuando era lo de la quebradita. Sí. No, no, no. Lo duranguense. Uh, cuando estaba la música duranguense. Yes. Los blancos así todo. Casi voy a hablabas. comprar una de esos nomás por nomás. Teníamos clientes muy que se vendía clientes estábamos en Atlanta. Es, eso estaba más más no, mastaco, sí, no, o sea, eran, apretado, eran ¿no? Más taco, sí. yeah. Y te ahí nomás, eh, pues, <laughs> yo, yo Era fácil de <laughs> vender nomás y todo. Dice que si ponen si ponen una botella entre tus patas, una no no. en el sobaco y otra en el sobaco y ahí, <laughs> ahí no debe de ver. <laughs> De, y entonces teníamos clientes buenísimos en la isla. Fue la única vez que me acuerdo que, que yo me pasé en, en, una, en una de trabajo, que estábamos en Atlanta y vamos a Florida a ver a unos clientes. Y ahí vamos, íbamos manejando un amigo y yo, de hecho aquí viene todavía él. Y manejamos, ¿qué serán? Como unas 12 horas nomás para irnos a Miami a, a, a pasear una de negocio, era de negocio, de negocio no de se preocupe. sí, porque teníamos <laughs> unos clientes en Florida buenísimos. Eran, era, había mercado en todos lados. ¿Usted ¿sabes? cree que pa, para negociar o, o crear relaciones se tiene que ir a hacer pues parranda? Porque ahorita, creo que antes de que entró ahorita en esa segunda parte le estaba diciendo a Aubrey y a Dylan que conocía a él en un party yeah. por razón de mi amigo John, shout out, you're back. Conocía a él y lo cono Entró y, es, y era amigo de, de ellos. Luego, oh, pues, hey, tienes que hablar con él. Ah, they are chingón. Like, they're fucking sick. Habla con él y empezamos. Y ahorita, desde octubre. Y luego lo miré hace como dos meses. Y ahora, like, hey, ¿cuándo se va a hacer, bro? Let's do this. Y primero sí si empezamos yo nomás yo y él. Y luego ya, ya platicamos. Hey, tiene que estar tu papá. Yes, yo sir. estoy que si nomás. También los, tiene que ver con el tipo de gente que vayas también, ¿verdad? Pero si vas a, no vas a, pues, um, porque a mí me tocó el, el, el de cuernos chuecos, la marca esa. Él estuvo conmigo en la escuela, estuvimos juntos en la secundaria, ¿verdad? Allá es en eso? México. Entonces, oh, nos dejamos de ver como por 15 años. Y un día que yo fui, andaba, andaba allá en, en León, de hecho, ni fue ni al pueblo, fue en León, en un bar, me no. lo encontré. What the y empezamos y qué onda, qué haces en Estados Unidos? No, pues vendo sombreros y tú no, de por qué ni cuando estábamos en la escuela él no hacía sombreros. Y ahora sí. Y pues no, pues yo tengo yo fabrico sombreros y la tengo la marca en la Cuernavaca. Órale, pues hay que ver si empezamos a trabajar. Entonces a mí yo en las pedas sí en la de fiestas <laughs> sí sí conocido, <laughs> sí conocido. sí conocido me han salido negocios. So like for you that year around like you go to Picolandia, you go to all those stuff. Like how do you balance yourself? Well, if I see an opportunity, see, si well, an influencer. I have muchos influencers right there in Pico. Yeah. I just went up to him like, you said that you saw Pleve and Janelle. I don't know if you saw both. Yeah, there. we Yeah, they were both there. And I that's what them. I was telling uh, Dylan, thank you Dylan for coming to my craziness. Um see, sí, pues primero fue Jorge Adri y luego llegaron, pues llegaron los demás primero y luego llegó Jorge. Y ahí estamos en en la peda. We're talking tomando shots y cotorreando y ya que me me fui yo fui a agarrar unos tacos, tenía un chingo de hambre. No había carne, no había carne, nomás tacos de arroz y frijol. <laughs> no, es porque se acabó, se acabó la carne y en la peda todos teníamos hambre sí. y lo, más, lo único que había es tortillas y arroz y toronjas. Un taco de sal, taco de sal y taco de toronja. Pero bueno que había arroz, y todo que comes. Sí. Y los fuimos y en el TikTok es donde, donde seen a Y luego, ah, se me hace man? What the fuck, apenas los vi Y luego ya en, en, empezó Los demás, dije Wow, estamos cotorreando Con todos Pero nadie se hizo más grande Que nadie, todos somos iguales Todos cotorreamos bien Y las pasamos muy bien Y lo que le dije a Jorge esa vez es Puedo hacer un podcast Ahorita podemos hacer un video ahorita ser virales las plataformas lo que sea pero eso no quiero yo quiero ser una relación mejor quiero ser que quiero presentar que yo no te yo no te necesito por tu plataforma yo nomás más quiero saber cómo lo hiciste cómo lo hiciste y por qué sigues como persona porque en realidad a ti en el day somos personas somos gente sentimos lloramos sí. son somos enojones, lo que sea. Pero cuando estás en esa plataforma, es muy difícil tener gente sincera que, eh, ¿cómo estás? Que al final de cuentas, si lo ves, no pasa nada en que se compartan. la, Porque estás hablando que en el mundo hay millones de gente. Entonces, no Exacto. te afecta que uno tenga 20 mil o 50 mil más cuando. Sí. El, o sea, a final del día, Exacto. mientras. Tú hagas tus cosas bien, no te debes de preocupar porque la gente le vaya mejor. Yo a mí me preguntan que, que si tengo competencia. Le dije, ¿te imaginas que te quedas si en los <laughs> carros? Hay 50 marcas de carros que no puedes, que son compañías grandísimas. ¿Tú crees que a uno le va a afectar? Todavía no. Además te vuelven Y todavía no la yeah. yeah. si industria like, no, no Cars. Hay carros. Te vuelves locos si y te dejan el mercado para ti solo. ¿Pero vino a gatas usted ahora? <laughs> ¿Vino a gatas? <laughs> vino, ¿Vino a caballo? ¿Vino a caballo? ¿Vino a caballo? But, like, for you, like, you're, everybody watching, right? Like, apart from your dad, apart de tu papá, la gente que está mirando también quiere saber de ti. Like, how do you do it? How do you do it? How do you continue? My, uno thing puede, is, my thing is more with just social media. That's where I'm trying to implement a lot more. Porque ahí puedes crecer bien mucho. Well, how pero. do you brand yourself personally? Like, los doce, se tienen el mismo nombre, ¿verdad? The middle name, first name, right? But how do you make your own name? Make own name? That's a good question. I just gotta keep growing. I mean, my, I'm just trying, to, just trying to, keep it going. That's just pretty much it. Like I'm, I'm gonna keep doing following the same footsteps. So I want to keep that same name and just grow bigger, not make it fall down. You know, like yeah, because every time you contest the telephone, sometimes it'll be like. So, did you have to go to like a, a, an identity type of thing? No, like, all right, my dad's name is this, but my name is this, but yet I am this person? I don't really feel no type of ways or anything. I'm just, I just oh. go with the flow. I'm just. So, you would say. Does, I'm not just like, oh, like I have to. Men please. Mentally and emotionally, like, you're strong in that area? I don't have no, like, oh, I have to... Like, like I, no, I, ¿nunca te agarró cuando gente platica de ti? ¿O tienen sus, con, like, oh, ese, ese, ese? Like, it never affected you? No, I'm just like... Unas veces si dicen, oh, tú eres Israel. Unas veces ni les digo que si soy el junior or something. I'll be like, sí. Me and llamo just, Pablo. <laughs> <laughs> soy Pablo. <laughs> no, no problem. Just chilling. Chilling. I have no... I'm a really mellow person. Like, I'm a really relaxed person. Like, like even know, even... Vamos a si tienen todo esto, pero no hay una gente que sí presume y es su carácter lo que sea, pero hay gente que puedes tener todo todo y nada, no, no tengo nada. Like, we're good. Like, I don't have anything. When reality like There's a lot. Te puedes tener mucho más. Pues pues nunca es que, puedes. Es que al final de eso es lo que te digo. Al final de cuentas es comparándote con quién. Sí. I'm o sea, like pues Bill Gates. We for sure. <laughs> We're Logan Paul and all them. Like. Sí. Según con quien te compares <laughs> o como quieras ver, entonces no no puedas tener no, nada y te sientes que tienes todo. Le le quiero hacer una pregunta. Um, vamos a ser muy buena. ¿Usted se imaginó en esos pasos? Sí. Sí. No, pues de hecho es que digo que todo es como no, vamos vamos a decir de, desde de que estaba pequeño. No, ahorita no platicamos tanto de cuando estaba 15 años, 20 años, pero ahorita donde está. Siempre se imaginó que ibas a hacer iba a ser algo de esta magnitud o... pues no, no, o sea, nunca me nunca pensé ni ni qué iba a ser, al final de cuentas de hecho, yo me vine de México para acá por, pues, porque no hacía nada ya, no tenía ni futuro. Si hubiera quedado, yo creo que ni siquiera sin hacer nada. Yeah. Entonces, pero. Pues es más, nunca ni he visualizado hasta dónde podemos llegar. O sea, no tengo un límite de que, ¿sabes qué? Yo pienso que ya logramos nuestro, nuestro objetivo. ¿Ahorita no ha logrado nada? Pues no, no. O sea, porque todavía, todavía no puedo decir. Todavía no puedo decir. ¿Sabes qué? Ya estoy al pero probé. si se retira no sigue acá el, el siguiente. Sí pues, pero todavía <laughs> tengo otros más chicos que, o sea, todavía no ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿How many brothers do you have? ¿Cuántos tienes? Two more, so it's me and then my younger brother, my young, youngest brother. El y el acaba de tíete, ser eh, hoy cumple ¿tí? 11. Okay. 11? El youngest. Le estaba tirando todavía. Ah, sí. <laughs> <laughs> Un descuido, yo <laughs> <tequila>, la verdad. <laughs> tequila hace muchas cosas. No, yo tengo dos Una, un niño y una niña Y yo ya digo Ya Ya yeah. yeah. yeah, voy a cerrar Cerrar <laughs> fábrica <laughs> Pero De hecho My middle brother He just graduated High school Ooh high school. Congratulations Shout out yeah. Shout out him the hi Shout out to Daniel Shout out to Daniel <laughs> You know We're gonna Hopefully drop his IG down here But So usted se puso Vamos a decir un Vamos a decir algo en su espalda, ¿verdad? Tiene a su esposa, tiene a sus niños que dependen de usted. Eso algo que lo mantenió. Por eso no me puedo retirar todavía, si no se hubiera retirado ya, porque no crees que yo la verdad sí me, yo quiero disfrutar mi vida, pues. Ah, quiero llegar al momento en de que sabes que ahí te quedas, ahí me das tú 500 dólares, yo me voy para México a vivir, ahí te... Hasta <laughs> siempre <laughs> me das. dijo tú te quedas con el negocio y me mandas unos mil dólares cada, mes, cada mes, vivo a gusto. Sí, entonces yo sí estoy trabajando para eso, ¿verdad? ya de hecho yo tengo mi casa en México para, sí. para, para vivir, entonces sí estoy trabajando en eso, pero todavía no puedo, si pudiera ya vivir ahí, sabes qué? vámonos hacia... Not tanto a vivir allá. That's that's a, a nice. for yeah. <laughs> yeah. So like for you, like is there a quote that you live by that like gets you going? Keeps you going? Keeps you motivated? The only thing that gets me motivated is just wanting to do more, just money, just I, I'm on. not I'm not gonna fucking lie. The first time I met him, the second time, and even now. Like you're, you're just. Estás reservado, you're reserved. I really like, am too. Like you're, no, it is loco, no, it is a pistiana. pistana. Like it is, okay, unless you bro. give me too many drinks. <laughs> <don't think> <laughs> That's a different story. <laughs> so, <laughs> like, you, have what do you, how do you maintain a stable, like, persona? How do you maintain a stable mental state? Just, I just think of it like I gotta just keep going. Like, there's no, there's no limit. So you just gotta keep working 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 I'm never no matter what never be satisfied with anything just be like oh I did this I'm good yeah like, I'm good right here and just keep it steady you got to look for like oh I want I, I need to do this yeah don't que meterle a esto you know so so can you say like ya te uh, al pro procesar el negocio type of thing like the ISOS, so your dad did this but now instead of you just thinking of social media, now you gotta think about like what he has also done and then you gotta transfer into that also. Well, for sure. Like my thing right now is I'm learning, I'm still learning. Yo todavía estoy aprendiendo todo. Yeah. Learning like everything. You gotta know everything. You gotta know what's going on with numbers, you gotta know what's going on in the back. You gotta know what's shipping, you gotta All know what right. the customers, you gotta know like what the hats, how it is in the factory, you gotta know everything. So Market. I'm just learning, learning, learning. Yeah. Just keep me up to date and just keep The ball ¿So uno por uno ¿qué, ¿qué creen que es la cosa importante que uno tiene que recordar en continuar y seguir un negocio. ¡Qué buena verdad! Es el tequila, el tequila que usted trajo los traen en cuestiones buenas. Mira, una, una de las cosas es a la, tenerle siempre el respeto al cliente. Yo, a los clientes, a todos, o al sea, cliente que me compra, o sea que tiene un cliente que me compra 10 mil sombreros, a uno que me compra 20 sombreros, los tratas con el mismo respeto a los dos. O sea, mientras no les faltes al respeto y sepas que depende de ellos, que al final de cuentas tú les estás haciendo negocio para ellos, ¿verdad? Y, pero si los tratas con respeto, la gente... Aunque vendas un producto un poquito más caro, pero los tratas bien, regresan contigo. Porque le sienten el respeto que les tienes tú a, lo, a la gente. Y con todos tengo mucha, muy buena amistad. Con la mayoría. Tenemos buena amistad. Entonces yo pienso que esa es la base de, de mantener un negocio, de, de, de hablar con ellos y, y ver qué es lo que se les ocupa. Nosotros, haz de cuenta que cambian las modas. El mercado de nosotros, del, del mexicano, es bien cambiante. Pues ahorita lo hablábamos de los, de los duranguenses y, y todo. Oh. nosotros hacemos, todavía, más, todavía tengo o sombreros, hay que pasar esa moda. Y si no quiere que nada, que... pues me lo regala. Está sí, bien, nosotros sí, los tenés, usamos. Tenés, <laughs> ahí, ¿Cómo te vas a ver con el? ¿Tenemos uno? ¿Tenemos uno? Si tenemos todavía sombreros de esos ahí, que se te quedan y ya no puedes hacer nada. Entonces, nosotros vamos buscando la moda. Se vino las compas altas de. de los dos carnales. De, no, las Esa. otras, las de los ¿Eso? vaqueros de hace oh, cinco años. Sí, sí. Y también tengo ahí arriba como, como mil sombreros que se, ya no se vendieron. Y ahorita cambian, vienen este de los dos carnales, de los que usa el, el fantasma, estilos nuevos, y ahí vamos. Deja de ponerlo como el fantasma, ¿no? Lo pone pa, cada, por un lado. Oh, es cariño! ¡Oh, yeah, yeah. Y put it un, poco, un poquito al lado, yeah. ahí está bien. No, ya me iba a decir, ¿cómo me meto a la práctica con ustedes? Yo les iba a decir que como Joan Sebastián. No, no, un legendario, un legendario, sí, sí, no. Y, I mean, es las relaciones. Son las relaciones que tengas con los clientes. Yo tengo muy buena relación con, con mis clientes. Me la llevo muy bien, casi con la mayoría. Sí, y like for you, De for hecho, like. De yo, yo creo que va a estar bien conmigo con los clientes sus hijos porque ya me he encontrado bien con with some of the can we name some? Um, zapatería Alberto o oh, con este Guadalajara Western Guadalajara yeah. Western Wear those are young young <laughs> the ones that are following them in. yeah 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 those basically in your same position and I have que, a good relationship because we could talk hablamos y yo hablo con Edgar y platicamos and, it, it, creo que es igual, ¿verdad? Porque los papás, los jefes, los que hicieron todo, tienen su clientela de los mayores, que, ah, pues, ¿verdad? Pueden platicar. Y luego cuando ellos platican y están los hijos acá, pues, de modo que estar callados, también hacemos la relación. Pero los jóvenes tenemos esa relación donde podemos hablar y, y, y es, vamos a decir, moderna. Estamos a, a, a la moda de... Hay esto, y esto, y esto. Vamos para acá, vamos para allá. Y es diferente. Es lo que pasó ahorita. Tú y él platican de Karine Y Yo te digo, si tu papá, <laughs> no, me igual, yo porque Yo se base, bueno. no me, igual, me <laughs> No, mi papá plat, te va a platicar de José, José, <laughs> de todo eso. Porque y, y era un video an, anterior que, que, que miré que cuando tu papá pone las canciones viejitas, te duermes y ahora ya estamos cantando esas mismas canciones. Ay. Con todo lo que, lo que está haciendo ahorita, ¿qué es el, el vamos a decir el final? ¿Dónde usted quiere sentarse con la marca? Oh, deja de preguntar mejor. ¿Cómo amaneció el nombre de esta marca? Bueno, es que de hecho los, los el nombre los, los nombres buenos que tengo es Tomston y cuernos checos ni siquiera es el nombre de la compañía. O sea, los nombres buenos es el del sombrero el, yeah. el, yeah. Sabio, el como Tomptons, ubican, eh, son como nos ubican de hecho a mí me dicen el Thompson sabes que vamos a hablar a hablar a Thompson que nos marquen a nosotros sí me ubican por por Thompson sí 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 y por cuernos checos entonces you got out here. Would... no esta compañía está bien no, bien eh, esta compañía está bien bien a. y que open the door mm -hmm. it's closed bro I don't know. Is this? This is uh, OT already. We're in OT. Estamos en overtime. overtime. No, pues es que no abrimos los sábados. Bueno, unos sí si abrimos unos sábados. Some Saturdays will open up. So, I come here. yo llego y abro los sábados. Pero, vamos, <laughs> like, con la marca de usted, el nombre. ¿Cómo le puso el nombre? La verdad. Pues mira, es más, estás de cuenta que fue hasta para arrimarme con los clientes que le está agarrando. O sea, tú, mi sombrero antes antes de que se llamaba Sombrero Ranch. Se llamaba. Importaciones. Importaciones del rincón, que era para, para, pues, para. para el mercado hispano. Entonces, sí. si empiezas a agarrar como el mercado del de anglosajón, pues pones ahí, ya los mezclaste de sombrero. Todos los güeros uh -huh. saben que es un sombrero. Yeah. Ah, Y ranch, ¿Este sombrero? ¿Sombrero? ¿Con un sombrero? ya estás <laughs> en medio para los dos, para los dos públicos. Simón, ah, Simón, no, yeah, yeah. Ranch. El sombrero ranch. Tú so tienes la moda. Para un cliente y tienes para el otro cliente sí. en el mismo nombre. Sí. Y ahí ya. So, ¿Ya tiene la marca por cuánto? Pues yo tengo, mira, con Thompson tengo trabajando 25 años. No, usted, usted mismo. Tiene esta, tiene pues es su que fundación. He cambiando, pues. cuando me fui, cuando tengo que, me fui a bancarrota, cambié el nombre. Entonces, desde principi Tom Tom. desde el principio. A ya. ver, ¿cuánto pues tiene? Pues tengo 25 años. 25 años. Y hasta vamos a decir el, moment, el momento que usted sufrió era cuando empezó todo, ¿verdad? Perdió la, la bodega. Y ahorita, donde, donde está ahorita, I mean, ahorita, ya tengo puesta la, la tejana de ustedes, toda esa madre. Los que los buscan. Para que los <laughs> sí, sí, buscan. <laughs> check it out, check it out. <laughs> My boy here. If you, if you can't see it here, you're going to see it in Picolandia. Landia at one point. Sí, you'll see it tomorrow. Let's go to Pico tomorrow. Don't don't tell me what the good time. Oh, no one. No, no, no. tomorrow, tomorrow. Usted dijo que no va no, sure that's the Vaquero Boots, shut up Vaquero Boots. <laughs> Ooh. no, pues ustedes like you guys are Ustedes creen que ahorita ustedes andan al arriba o todavía tienen los los 10 yes, los Ten toes down, los dos los, los, los pies you, abajo. Gotta stay ten toes down, no, sí, yo, yo, Nosotros siempre estamos con los pies sentados en la tierra. De hecho, es que digo que yo todavía no me siento que podamos retirarnos. O sea, estar en un punto ya de que, ¿sabes qué? Ya, ya, ya hicimos lo que tenemos que hacer. Ya podemos, ya podemos retirarnos. O sea, no es cierto, todavía no podemos. Entonces. Pues es más seguir trabajando y seguir buscando tus sueños. Si, si lo estás logrando, pues tienes que seguir la misma línea. ¿Pero usted cree que, usted piensa así porque tiene a tres varones siguiendo? Tiene a él, tiene a los dos más. Fíjate, yo pienso que Israel está un poco más centrado de lo que es, porque yo le decía... Le echa el party. No, por, por eso, pero eso, no, eso está bien, No lo puede hacer en sus sí. cosas, ¿verdad? Pero yo siempre le dije, yo, mi sueño, yo ya lo estoy logrando. O sea, yo. Stop. Mi negocio está bueno para mi familia. Que tú eres. Si ya tú te, te mueves, te casas, ya es tu familia. O si sea, Ahora tú tienes que seguir tu sueño también. Si te sirve yeah. lo que yo he hecho, pues vente y los dos le, le echamos. Le damos, ¿verdad? Pero si tú piensas que yo voy a trabajar para lograr. Para que tú logres tu sueño, pues no no va por ahí. Yo pienso que por eso se. No aguantamos tanto. Pues esa, yo, de hecho, nunca le, nunca le decía. Le dije, tú sabrás lo que haces con tu vida. Yo, de la mía, yo la tengo resuelta. Yeah. Tú sabrás si yeah. tú. They always yeah. told me, like, yo, yo voy a hacer lo que voy a hacer por mis hijos. Do you feel like there's a big target because you're the oldest one? No, I don't feel no target. I don't feel no. Was there not a target, a pressure? Pressure, I mean, just within myself, but I never got pressure from nobody it's just myself like i have to like i'm the oldest brother like it, it would just it, it would just in you like yo like my dad did this i like there's what am i doing i have to do something which is good i like i like it because it's like a little competition like okay i want to make sure i do good and i do so try and do better you always want to try and do better always this, so this is your realm the realm this is your realm my like time. how <laughs> did how did you switch how did you switch up like your friend group or has always been the same I mean, friends, friend groups always, you know, change no matter what. Like you can have a friend group in high school and it'll just. Yeah. I still communicate with my friends in high school, but I have different friends. I have different friend groups for different situations, too. Like, like I have people that I'll hit up. <laughs> yeah. And then when I want to go just at home, chill with my friends. You said something. you were at EDC. You know, that was a different. EDC, thing. that was a whole different group. Went to EDC. Good time. But you're staying in, you're, you're living, you're doing what you do best, mm -hmm. which is being you. That, that is what a lot of people right now, mucha gente ahorita que se está. se está tratando de encontrar, ¿verdad? Porque el mundo que vivimos es. es, es duro, pero hay una manera. En la verdad hay una manera. Si quieres hacer algo, hazlo. Ponle excusas o la razón que lo tienes que hacer. Gente, yo a veces he escuchado oh, gente y ya de mi edad. ¿verdad? Así ya, cincuentones que te salen con que no es que yo cuando estaba niño, mi papá le dije, cabrón, eso fue hace 50 años. ¿no? <laughs> o sea, se fue hace 40 años todavía sigues recordándote lo mismo. ¿También? Sí, sí, sí. Sí, ya, ya supera el hombre. O sea, no puedes estar amarrándote a, a algo que pasó hace 40 años o culpando a alguien por lo que tú no supiste hacer, ¿verdad? Entonces, yeah. pues, la gente tiene que, que salir y buscar sus sueños. Todo se puede hacer, nomás necesitas levantarte temprano. Pues también <laughs> quieren empezar a la una de la tarde. <laughs> <laughs> Como dijo, lo, todos tenemos los, las mismas 24 horas, todo nomás todo. depende de lo que hagas. Uh -huh. so, ¿Qué qué esperamos de, de, de su marca? ¿Qué esperamos en este año que ustedes van a lograr? Tienen tienen planeado que es there's something crazy. Just hope we have enough to supply our clients. <laughs> Get them right now. No, porque, because right now, when, when the pandemic and everything started, we, we were running out of material. No había material. No había, we were struggling ourselves, too. You Viene, know, in that aspect, like trying to do good for our clients. Like our clients would be like, oh, es que ocupamos este. Este es número no, y todo eso. No tenemos. ¿Hasta oh, nos cuándo? Nosotros ahorita tenemos trabajando para nosotros. Son como cuatro fábricas en México. Y están al 100% y no nos van a basto. No, no podemos. Es más, me ha tocado el otro día me habló una clienta que, que nos quería demandar que por discriminación porque no la habíamos abierto que no le quisimos vender. Señora, es que no tenemos producto para vender. No es que no queramos venderle, ¿verdad? no tenemos producto, entonces yeah. no estamos abriendo cuentas Es más, hasta le dije, "¿Sabe qué? Mejor vaya y abra a una cuenta con Levi's. no se la van a abrir y pues ahí sí les puede sacar más dinero, pues a mí qué que <laughs> uno, <puede? risa> <laughs> sí, uno más grande que entonces, no hay Si ya están, oh, yeah, if you well, guys well, hung on this long, if you guys haven't you this long, la despedida. Yeah. So, there's one. Está muy buena. Muy, muy buena que... You're struggling. Oh, you know us. You know me. You know I don't... Hay una frase o algo que le puedes decir a los que te están viendo ahorita, mirando todo este podcast. Que les puede ayudar en negocio, en vida, que. Pues nomás que trabajen por sus sueños, que, que nunca se den por vencidos, que si te, caes, si te caes una vez, te tienes que levantar diez veces, ¿verdad? Que nunca dejes de luchar por Simón. Lo que Y buscar lo que te gusta. Si tú haces algo que te gusta, no vas a trabajar nunca. ¿verdad? O sea, si, si estás haciendo lo que te gusta, no es ni trabajo. Te levantas con gusto y. y pues no hay más que. Shit What about you bro Something you can tell us dog I know you've been We've been a little quiet but Yeah but I mean To me it's just You just gotta Same thing You just gotta work man You just gotta love what you do too You don't just like Wake up and be like Oh I have to go do this No like Oh I want to go do this You know You gotta You gotta wake up with the purpose with a purpose You gotta know that your gift If you get to go to work You're blessed You're gifted Si tienes que Tienes trabajo Has been decided. Mucha gente ahorita no tiene o no ha encontrado la pasión en lo que tiene que hacer en su vida y ojalá un día lo encuentren. Hopefully one day you find that because la vida es bien corta. Y nomás tienes una, no hay Eso como no. Hay second chances. O sea, si la viviste lo viviste, no hay de que para la siguiente vez vuelvan a ser. Entonces no hay vida después de esto. O no sabemos, a lo mejor sí hay, pero nosotros no sabemos. Entonces. Yeah. o algo una cosa que también es bueno es decir como no tener what is, como oh si qué tal si hubiera sido esto no, o... no, esas posiciones que no vienen al caso ¿no? No, no, el... la oportunidad no vienen dos veces no, no. y si vienen es, es por milagro si todavía no lo haces es ponte que la vida es como una ruleta rusa entonces cuando va para arriba agarra vete para arriba ya yeah. cuando está arriba ya no te va no tiene usted tiene palabras bien sabias <laughs> oh man so again if if you're looking para las tejanas la más con la calidad más buena el sombrero das sombrero ranch usa it's, we're ready we're here you know. we're, we're here listos again podcast we've been going at this for A year and a half, we're changing everybody, we're helping, and without you guys, we wouldn't be here. But make sure you follow the IG, you order, you follow our IG, everybody else's IG, and you subscribe because, we're again, we're still getting started. Como usted dijo antes, todavía tenemos los pies en el piso porque hay mucho que vivir. Todavía queda más vida. Sí, no. No, todavía no se acaba, todavía hay muchas oportunidades. Let's get started. Un show más. Sí. Ah, un show más. <laughs> un show más. Para acabarla, la verdad. La otra era para empezar el, el tercer paso y ahora ya para acabar. No, go to oh, we're going to end up right, right now. Vas a sudar todo el alcohol. I found my excuse para no ir al gym hoy. <laughs> All right. Make sure you guys subscribe.